Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rodio Guaro RPG Alonso y en esta ocasión vamos a ver Ratatouille, que se estrenó en el 2007, como pueden ver acá a mi costado, y pues por supuesto por Pixar. Como pueden ver en la imagen, ya que se aprecia un poquito ya para empezar la película, primero sale Disney, pero no lo he puesto. Vamos a comenzar desde que sale Pixar y desde que sale, por supuesto, la lamparita, esta lamparita como mascotita, ¿no? De Pixar. Pues nada, sin más que agregar, pues decirles que esto se trata de analizar el diálogo. Ninguna otra cosa más que el diálogo. Y vamos a ver cómo esto se manifiesta en mi persona. Y a través de mi voz, de mi boca, con mis palabras, yo les transmito a ustedes. Esta película es muy hermosa. Como ya ven, es del 2007 y ha envejecido bastante bien. Hasta diría que no ha envejecido nada. Te enseña muchas cosas de las cuales vamos a hablarlo, por supuesto, acá. Y les invito primero a ver la película. Luego vean conmigo mi análisis del diálogo. Y pues nada, a darle play. Y nada, que tengan una bonita experiencia aquí conmigo. Wow, qué tiempos aquellos en donde veíamos hermosas películas. Aunque el resto del mundo lo ponga en duda, los franceses sabemos la verdad. La mejor comida del mundo se prepara en Francia. La mejor comida de Francia se prepara en París. Y la mejor comida de París, dicen algunos, la prepara el chef Auguste Gusteau. Controversia, controversia, controversia. Hay. Creo que los franceses sí tienen una comida muy deliciosa, pero. Y no es que yo haya comido mucha comida francesa, para nada. Pero ellos más creo que se caracterizan en el glamour de sus platos, en la belleza de sus platos. Pero de eso es parte ya, por supuesto, en todo arte. Cine, iba a decir fotografía, pero no sé si está calificado como arte. En pintura, música, canto, baile, actuación, en cada uno de esos artes, escultura también, escritura. Por supuesto siempre está la belleza, ¿no? Pero creo que más allá de la belleza está lo que se da, lo que se transmite. En este caso, por supuesto, lo que estamos haciendo ahora, que es analizar el diálogo, interpretarlo como seres humanos que somos. En el caso de la comida, pues es lo que te transmite también, ¿no? Más allá incluso del sabor, porque también es parte de la belleza eso. Y por supuesto es comida, ¿no? La comida es para comer y para disfrutarla como todo. Soy peruano, así que indiscutiblemente voy a decir que la mejor comida es aquí en Perú. Y después no sabría qué otro país, pero por supuesto siempre, siempre uno va a representar su país. Pero bueno, la película se ubica en Francia, así que continuemos. Aquí está Anton Ego, que es muy importante y me da gusto que esté en primera escena de la película porque es muy, muy importante para más adelante. Así que continuamos. Cualquiera puede cocinar. Y aún más simpático es que Gusteau crea que eso es posible. Yo, al contrario, diría que la cocina es algo serio y no creo que cualquiera cocine. Dice que cualquiera, bueno, eso lo dijo Gustav, ¿no? Que cualquiera puede cocinar. Y Ego dice que aún Gustav se atreva a decir eso porque obviamente es cocinero, tiene 5 estrellas. Perdón, es chef, tiene 5 estrellas. Y este es bastante representativo en Francia, ¿no? Un crítico que le diga eso ya le está contra sus principios, ¿no? De Gustav. Y ese es uno de los principios de Gustav, que cualquiera puede cocinar. Algo que incluso el título de Ratatouille puede ser cambiado como que cualquiera puede cocinar. No es tan vendible, por supuesto, pero puede ser también.
Walt Disney Picture presenta. Walt Disney, tío. Pixar Animation Studios Film. Esta escena me encanta porque... Me encanta porque es... No es el inicio en sí, es como una presentación muy curiosa y muy característica. Pero es una parte de la escena que veremos después. Pero lo presentan como tal porque es donde se desencadena el... Este personaje que vemos aquí abajito. A Remy. Así que nada, sin palabras, vamos a analizar el diálogo como tal. Ratatouille. Este soy yo. Creo que es obvio que debo hacer cambios en mi vida. ¿Cuál es mi problema? Primero, soy una rata. Y segundo, mis sentidos del gusto y del olfato están muy desarrollados. Eso es curioso, ¿no? ¿Quién no ha visto una rata en su vida? Acá son, obvio, estos de acá son ratoncitos, ¿ya? Incluso diría que Remy es un ratoncito, no es una rata, su papá es una rata. Pero me parece bastante curioso que lo hayan, que los, o sea, son lindos ya, pero por cómo es su ambiente, pues son desagradables. Y aquí es fantástico cómo es, que yo creo que ninguna rata acá es fea, todas son bonitas. Huevos, harina, azúcar. Tiene un toque. Tú tienes poderes. Él es Emil, mi hermano. Se impresiona fácilmente. Sí, olfateasingue. Yo también me sorprendería bastante, ¿eh? No cualquiera puede presenciar los sabores. En la comida es... No es sencillo, obviamente, ¿ya? Pero es es bastante característico, ¿ya? Porque se combina un montón de sabores. Incluso un sabor puede tener varios, ¿ya? Y de diferente procedencia, obviamente. Entonces, identificar eso es complejo. Yo quería atacarles acá el tema del vino. El vino viene de la uva, por supuesto, ¿ya? Pero, ¿cómo es que a veces se caracteriza algunas frutos secos? ¿Cómo es que se caracteriza algunas frutas, tipos de madera? Tantas cosas, especias hasta incluso. Y tener ese don, pues, fantástico. ¿Qué dientes? ¿Y qué? Él es mi papá. Nada lo impresiona. Me sentía muy orgulloso de mi don. Hasta que papá me dio un trabajo. Esta escena es fantástica. Nada. Así es. Nadita. Detector de veneno. Nada de nada. Casi glorioso. Limpio. ¿Entiendes? Como la... O sea, no tienen... Como la... Olvídalo, camina. Y lo que robamos es... Admítelo... Basura. Es... Este screen... Es... Basura. No, el screen no es basura. La actuación es basura, madre. Es que esta película... Es casi perfecta. Casi perfecta. Es, o sea, un 9,9 periódico puro. Si nadie lo quiere, eso no es robar. Si nadie lo quiere, ¿por qué? Porque nosotros sí. Tu motor se puede morir si te haces el selecto. Deja de hablar y come tu basura. Deja de hablar y come tu basura. Me gusta también porque quisiera hablar de cada frase, ya, pero la película no dura mucho, dura, ¿cuánto dura? 1 hora y 40, ya, para una animación, pues nos están dando varios minutos, ¿eh? Casi como 20 minutos, y ahora algo importante, ya les dije, quiero hablar de cada frase, pero si no se va a extender demasiado, no quiero que se extienda demasiado, quiero abarcar los puntos principales, las ideas que revolucionan esta película, las ideas que se abarcan y que se profundizan, ¿ya? Me gusta bastante también porque en un principio te plantan
Te plantan al personaje este que confronta al chef, ¿ya? Que más adelante vamos a ver que incluso el chef, no como el tal cual el chef que es como representación humana, sino como una imaginación acá de Remy, ¿ya? Y luego Ego, que también es como que su antagonista, ¿no? ¿Ya? Y poco después te plantan también a Remy y luego a su papá. Entonces, también hay un antagonismo y nos muestra claramente que hay diferencias de ideas. Y las diferencias de ideas sacamos muchas cosas ricas. Entonces, se aprovecha bastante. Cada detalle se aprovecha. Cada detalle, cada detalle. Y por eso digo que esta película es casi perfecta. 9,9 periódico puro. Al final les voy a decir por qué. En la última parte del análisis del diálogo. Esto es para rato, así que pues nada. Y me da gusto más bien de iniciar con esta película Ratatouille de Pixar. En el camino vamos siguiendo más. Estoy enfocado en trilogías, pero esto es algo bonito de escuchar y de ver nuevamente, por supuesto. Si tenemos que ser ladrones, hay que saquear mejor la cocina, donde no hay nada envenenado. En segunda, aléjate de la cocina y de los humanos. Es peligroso. Sé que debería odiar a los humanos, pero hay algo especial en ellos, ¿no? Ahorita vamos con lo que dice Remy, ya, pero su papá ya le está diciendo y le está haciendo bien tajante y bien claro de que aléjate de los humanos. Esto puede que suene natural, ¿ya? Porque obviamente nosotros los cazamos porque no nos gustan. Nos gustan las ratas en nuestra comida. Por muchos temas, por desinfección, por intoxicación, por envenenamiento, por muchos factores, por limpieza, básicamente. Pero trayéndolo acá en una película que el protagonista es un ratón, entonces el panorama cambia, ¿no? El panorama cambia. Y cuando le dice que se aleje de los humanos, pues más adelante vamos a saber por qué. Esta idea de aléjate de los humanos se magnifica, ¿ya? Se magnifica. Pero luego vemos que esta magnificencia cambia la idea del padre. Por eso digo, estas películas que cada frase simboliza algo después, es espectacular, es muy genial. Y ahorita vamos a escuchar a Remy acá con sus pensamientos hablando sobre los humanos. No solo sobreviven, también descubren, crean. Solo hay que saber encontrarla y empezar a degustarla. Creaba algo nuevo. Nice. ¿Por qué caminas? ¿Cómo le mira? No quiero tener que estar lavándome las patas. ¿Ya viste que caminas con las patas que tocan la comida? ¡Oh! ¡Encontraste queso! Y no es cualquier queso. ¡Tom de Chèvre de Bay! ¡Va perfecto! Sí, mira. Y su hermano no sabe ni la menor idea de qué tipo de queso es. Obviamente yo tampoco, ya, pero es espectacular cómo es que alguien que no tiene el conocimiento y alguien que sí tiene el conocimiento, el que no tiene se sorprende, pero se sorprende a tal grado en que le parece extraño, le parece como de otro mundo, le parece como que, oye, está bien, solo es queso, pero ¿por qué decir todo? Y su cara es que en la animación se permiten muchas cosas y pues plasmarlas de esta manera es Con mi champiñón y oh, este romero. La pregunta es, ¿cómo Ya lo sé. sé? Escuchen. Que tal Tal vez vez. debería. Una mordidita y ¡Ay, prueba esto! ¿O tú cómo lo llamarías? Electrizante. ¿Electrizante? Sí, electrizante. Ay, tenemos que repetirlo. Ya sé, a la siguiente tormenta subimos al techo. Sé que necesita azafrán, el toque final para esto. Azafrán.
¿Por qué algo me dice que está en la cocina? Obviamente el miedo, ¿no? Obviamente. Estás involucrándome en un crimen y te dejo hacerlo. ¿Por qué te dejo hacerlo? ¿Por qué tardan tanto esos chicos? Ella es su mamá, ¿no? Mira, es su... No, al comienzo no me había dado cuenta. Luego con el tiempo... Bueno, las últimas veces, que fue hace un año, más o menos, sí me di cuenta. Y me di cuenta también de que es... Remy se parece bastante a su mamá. ¿No? Es más... Tiene más ese estilo, más a esa... refinado, como le dice su padre. Ah, azafrán de la cuila. Italiano, ¿eh? Gusto dice que es excelente. Opa, tal vez fallar. Y jamás dejen que nadie defina sus límites por venir de donde vinieron. El único límite. Lo caso, ¿no? Jamás definas tus límites por venir de donde vinieron. Es justo lo que... Voy a empezar a colgar unos nuevos videos. Es sobre el sueño. Cómo es que... No necesariamente por la necesidad de conseguir dinero, sino de por la necesidad de vivir. De vivir haciendo lo que te gusta. ¿Y qué es lo que te gusta? Pues no sé. Quizás alguno de los artes que mencioné antes. Quizás otra cosa. Pero que el lugar donde naciste no sea un impedimento. Incluso la casa en donde naciste, que no sea un impedimento.